Hola, yo soy Esme Haciendo Juntos y espero que se encuentren muy muy bien. En el video de hoy les estaré mostrando cómo anoto mis lecturas, ya sean libros o documentos PDF en mi iPad que estoy ocupando para la universidad. Cuando anoto mis libros o mis documentos PDF en el iPad, lo primero que hago es organizarlos, depende de para qué los voy a utilizar, a veces los mando a la aplicación de libros. A veces área de archivos. Y en rara ocasión los mando a GoodNotes. Una vez que lo tengo listo, trato de hacer algún sistema de colores. Por ejemplo, si es para algún examen y ocupo dividir temas, pues agarro un color para cada tema. O a veces agarro un color para cada título, para cada sección, o depende de para qué estoy utilizando el documento. Pero siempre me gusta tener algún sistema de colores. La mayoría de las apps tienen muchísimos colores para elegir. Y si están leyendo algún libro en físico, pueden utilizar marcatextos de colores para este mismo fin. Otra cosa que me gusta hacer es encerrar palabras. Por lo general encierro palabras clave y hago anotaciones con flechitas y me gusta subrayar las palabras que no entiendo o que necesito ver el significado e igual hago anotaciones en el marco de la hoja. Otro tip que les doy, especialmente si están leyendo en físico, es usar stickers o post-its para ordenar ideas, para marcar subtemas importantes o simplemente para organizar tu lectura. En la app de libros podemos poner un marcador y esa función también está disponible en GoodNotes. Por último, algo que siempre hago esté leyendo en el iPad o en físico es utilizar notitas, fichas o post-its para anotar cosas importantes que voy leyendo. Esto lo hago especialmente cuando estoy estudiando o cuando necesito exponer sobre ese tema en específico. Es mucho más fácil para mí comprender o recordar la información cuando la anoto después de leerla. En el iPad me encanta utilizar la función de Quick Notes mientras estoy leyendo, es muy fácil. Nada más arrastran con su dedo o con el Apple Pencil desde la esquina de la pantalla y se les abrirá esta ventanita de Quick Notes. Así es como yo anoto mis lecturas, ya sean libros, artículos, PDFs o cualquier tipo de documento que esté leyendo para la escuela. Me facilita estudiar los temas y aparte siento que le saco mucho más provecho al iPad y a sus funciones. Así que espero que les sirva a ustedes también y cualquier duda háganmela saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, espero que les sea de ayuda y si así fue no se vayan sin darle like al video y suscríbanse para que no se pierdan el contenido de este canal. Subo videos cada que puedo, trato de que sea cada semana o cada dos semanas, depende de qué tan ocupada esté con la universidad. Pero si me quieren seguir un poco más en mi día a día, me pueden ir a seguir en Instagram, mi usuario es @estudiandojuntos_. Y eso es todo por el video de hoy y espero verlos aquí de nuevo en el próximo. Bye.